Hello, my name is Alejandro Fuentes Espinosa, and I work for the International Organization of Buying and Wine, OIV. My position is head of the Viticulture Unit, and since 2020, I am a member of the Scientific and Technical Committee of 4 per 1000 Initiative. The OIV is an intergovernmental organization of a scientific and technical nature, and is the international reference for its work concerning vines, wine, wine-based beverages, table grapes, resins, and other vine-based products. My main role is to coordinate the viticulture unit and the expert works from 48 member states. This work are related to very diverse themes such as climate change, sustainability, bioprotection, viticultural techniques, genetic resources, and wine selection. My role is to collaborate in the definition of the guidelines of the research program of the initiative, play a role of scientific and technical advice for the project, propose indicators for reference systems, among other functions. My role also consists of being able to reinforce the knowledge within the world viticultural sector about the importance of carbon sequestration by soils as an important mitigation action to fight against climate change. For the OIV and its 48 member states, this type of action is an important part of the OIV strategic plan. El suelo es un recurso extremadamente importante para el mundo en la lucha contra el cambio climático. El establecimiento de prácticas culturales adecuadas y adaptadas pueden contribuir fuertemente a mitigar el cambio climático a través del aumento de la secuestración y del stock de carbono por el suelo. El objetivo final es invertir la degradación de suelos por deforestación o por un manejo inadecuado. Por esto es importante identificar, desarrollar y promover las prácticas culturales que reduzcan las emisiones agrícolas y que a la vez secuestren carbono. Es importante también que estas prácticas puedan incluir las especificidades locales relacionadas con el suelo para que el secuestro de carbono también pueda ser sostenible en el tiempo. La agroecología, la agricultura regenerativa u otros sistemas de tipo integrado pueden responder a estos objetivos. Creo que el CST de la iniciativa 4x1000 tiene un rol importante en el traspaso de información técnica y científica hacia los distintos socios sobre la importancia de la secuestración de carbono por el suelo en la lucha contra el cambio climático. Esta información puede ayudar primero a sensibilizar y a facilitar la adopción de prácticas culturales adecuadas, como también contribuir a una mejor toma de decisión en iniciativas y o proyectos que busquen objetivos de lucha contra el cambio climático, de mitigación, de mejora en la gestión de suelos y de sustentabilidad. El CST de 4x1000 cuenta con miembros con una trayectoria y reconocimiento a nivel internacional y que tienen a su vez una mirada global y específica en el tema de gestión de suelos. Es un honor para mí formar parte de un tan prestigioso equipo. El plan estratégico de la iniciativa 4x1000 incluye 24 metas con objetivos específicos para los años 2030 y 2050. Para poner en marcha y cumplir los objetivos del plan estratégico, se han creado 24 grupos de trabajo, uno para cada meta. El objetivo general de los grupos de trabajo es proporcionar un espacio donde las partes interesadas puedan reunirse, puedan intercambiar y colaborar, como a su vez desarrollar un catálogo de acciones y proyectos coordinados que representen interesantes oportunidades de inversión en proyectos públicos y o privados que ayuden a cumplir con los objetivos de la iniciativa 4x1000. Unirse a los equipos de trabajo es de especial interés para los socios y sus diferentes tipos de organización.
Unirse a un grupo de trabajo permitirá justamente ampliar la red profesional de los socios, aprender, mejorar la visibilidad de su contribución con respecto a los objetivos de 4x1000 y beneficiarse de la colaboración dentro de un equipo y de una iniciativa con una importante proyección internacional.